Una aplicación muy famosa de los últimos tiempos es TikTok, donde los usuarios realizan videos sobre sus canciones favoritas, con diferentes coreografías, incluso alguna de ellas siendo desafiantes. Pero hoy en día, un TikTokero estaba renovando su casa, por lo que hace un video donde explica sus cambios. Pero durante esta grabación, se capta en una de las habitaciones alguien de pie, junto a la ventana, detrás de la cortina. El TikTokero simplemente continúa y se regresa inmediatamente, pero este ente ha desaparecido. Todos estos videos tienen algo en común, pues los TikTokeros se colocan a un lado, dejando libre el campo para que puedan observar aquello paranormal, ya sea que se caen los cuadros, se abren las puertas o se encienden las luces, pero siempre está recortado, dejando espacio para que alguien más pueda realizar ese truco por ellos. Analicemos el video. Si reproducimos lentamente, podemos observar que cuando desplaza la cámara de una habitación a otra, podemos ver un cambio en el color de la pared y del ancho, indicando que se grabó en distinta posición. Y si comparamos una imagen del antes y después, encontramos que no solo ha desaparecido el ente, sino también otro objeto, al parecer una silla ejecutiva. ¿Será un ente o un ladrón? Queremos saber tu opinión. El usuario tiktokero Royal with Cheese en este video quiere demostrar que hay un fantasma en su casa y que los videos que ha subido antes no son truqueados. Por ello, nos hace saber en este video que no tiene hilos atados y no hay nada que pueda delatarlo. Veamos. This video is for the people out there who think I'm making fake ghost videos. Here's my hands. I have no strings attached to anything. There is a vent to my air conditioner unit for the air to come out. There's nothing attached to that. I don't know why some dude thought I was using that for a hoax. I'm in here, I'm hearing strange noises from my living room. Anybody want to speak? Is anyone here? Hello? Yeah, you saw that? Hello? You saw that? Yeah. Al parecer es un video real de fantasmas. ¿O no es así? Veamos de nuevo. Hello? Yeah, you saw that? Hello? You saw that? Yeah, explain. Al parecer, de nuevo podemos decir que es truqueado. Lo siento. Sigue siendo mentiroso al igual que tus otros videos, pues si miramos más de cerca, el portarretrato al caer desaparece una parte en la sombra. Y si nos acercamos al cubo que cae, podemos ver el reflejo en la perilla de que alguien movió ese objeto, además de que cambia de forma. Una noche, este TikToker vio algo curioso por la noche en su patio. Incluso piensa que puede ser su vecino. Y de pronto, una sombra que es aluzada por su lámpara desaparece. What is it? I don't hear that. There's like banging outside. My neighbor's with us or something. This for being too loud. Is my girlfriend? Claramente podemos decir que es falso. Se trata de un montaje. Pues si vemos la sombra, se trata de una persona que durante la edición es tapada de negro y los recortes son irregulares, además de que se ve caricaturesco. Andy Salces estaba transmitiendo para TikTok cantando una de sus canciones favoritas, cuando de repente ve a una niña de blanco rostro asomarse por detrás del mueble. Fue a verificar lo que vio. Pero no era posible.
pues detrás del mueble solo hay un par de centímetros de separación de la pared, por lo que no cabría ninguna niña ahí. ¿Será real? Efectivamente, detrás del mueble no puede caber ninguna niña, pero en la edición sí, pues podemos comparar el antes y después de la sombra del mueble. Hay que ver la sombra del vidrio, que tiene una separación considerable, y si vemos de nuevo la sombra cuando va a verificar la separación del mueble, podemos ver que la distancia, a comparación de la anterior, se reduce significativamente. ¿Real or fake? Dame tu opinión sobre este u otros videos.